tenemos a Alicia Visconti, está también Alejandro Paniagua, está Lito Barrios, también está, hay más barrios, ¿eh? Está Gloria Barrios, está Sonia Barrios y por supuesto el maestro, no, ah, Richie Vidaurre también que está acá, con los satánicos que a mí me recordaba la que se había armado. Bueno, vamos a ver a leer el músico, ¿eh? ¡Qué miedo! ¿Cómo se armó? La que se armó aquella vez también cuando vinieron por el tema de Megadeth, recordarán ustedes, con Richie. Vamos a hablar, además del tema del maestro, que es un tema que moviliza a todos, hay otro tema que moviliza, parece todos juntos, parece que quisieron darle golpes, decidido. Escuchen el nombre, porque el nombre solo ya me he tenido. Ley que regula la actividad del músico profesional. Suena medio estronista, ¿verdad? Si es la ley que regula... A ver, profesor, nadie va a decir... Nadie va a decir... Eso puede ser más suave. Era lo primero que acá se manifestó fue hace 70 años el de NAPRO, Departamento Nacional de Propaganda, ¿verdad? Y entonces todos tenían que ir a consultar ahí antes de venir a estar acá, ¿verdad? Bueno, y ahora el de NAPRO, vamos a esto que tiene que ver con esta ley, proyecto de ley de momento, media sanción en diputados. A ver, ¿tenés una placa, me decían? A ver, vamos a compartir. Ahí está. A ver, explíquenos, porque las redes sociales sirven para esto, ¿no? Claro. Esto es en la comunidad. ¿Qué? En Facebook, la comunidad se llama. Yo soy Freddy. Ley del Museo Profesional. Ley del Museo Profesional. Explíquenos, por favor. Sí, para hacer un poco de historia. El 15 de noviembre del año pasado, en 2011, en la Cámara de Diputados, en una sesión récord, o sea, en una aprobación récord de 4 minutos, y sin estudio alguno de la ley, aprobó la ley que regula la actividad del músico profesional. 4 minutos. 4 minutos. Una cuestión de artículo 1, sin lectura del contenido, aprobado. Artículo 2, aprobado. Ah, qué bueno los músicos, aprobado. Fue esa fue la índole de la discusión, la índole del estudio. Claro, exactamente. Este proyecto de ley fue presentado por el señor César Burián y por el señor Juan B. Duarte, directivo de la Asociación de Músicos del Paraguay. Sí. Esta asociación no llega ni a 50 asociados, no tiene representatividad alguna del sector de la música, y además el proyecto de ley, cuando uno se pone a leerlo, a analizarlo, es sectarista, es opresivo, tiene artículos anticonstitucionales como que va contra la libertad de trabajo, va contra la libertad de asociación, inclusive que uno no puede ser obligado a asociarse, y aparte limita el acceso al músico, al que supuestamente tiene que proteger, a la profesión. Y tiene, aparte de todo esto, un claro afán de recaudación, parecería ser a favor de la AMP. Grábalo. ¿Eso quiere decir que los músicos tendrían que tener como una, que pagar una mensualidad? Claro, claro. ¿Qué pasa? Tiene que tener un carnet y pagar mensual. Claro. Esto es lo del carnet, decíamos antes de entrar. Recuerda el carnet al orden y compañía, ¿no? El carnet. La época de la dictadura. Sí. Si no tenía un carnet, no podías trabajar en los medios, ¿no? Un músico sin carnet, un músico no afiliado, chao, está fuera del circuito. Así mismo, quisiera hablar del capítulo 3 de la ley, que justamente es del carnet habilitante. Dice, el Ministerio de Justicia y Trabajo otorgará el carnet profesional a integrantes de la Orquesta Sinfónica La OSCA, a la Orquesta de Cámara Municipal, integrantes de bandas militares, diplomados con profesorado de canto o de instrumentos musicales, o sea, la gente que tiene título. Y los que no tienen título, los músicos que están folclóricos en orquestas y bandas populares, sí, deberán sí o sí pasar por la Asociación de Músicos del Paraguay, lo que significa asociarse. Van a tener que sindicalizarse para poder tener el dichoso carnet de música. Y lo grave es que luego de 6 meses esto será aprobado y ninguna persona civil, ni empresario, ni productor va a poder contratar a un músico que no tenga este dichoso carnet. O sea, vamos a tener que sindicalizarnos en masa. O sea, queremos hacer un mariachi, queremos retomar mariachi. El mariachi no va a poder actuar si no tiene carnet. ¿Cuánta gente trabaja eso? Es una locura. Justamente, ¿cuántos grupos conjuntos en el interior? Justamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que une la institución del profesor Miranda con el movimiento de no a esta ley? ¿Qué es lo que une? El hecho de que las cosas se hacen acá bajo la mesa. Porque realmente, creo que todos entienden en guaraní, entonces hizo caño jape, ¿verdad? Sí, quiere decir a escondidas. Y te vienen con la sorpresa después. El 99,9% de los músicos de todo el país estaba en la total ignorancia de que se estaba presentando este proyecto de ley, en el cual, como dijeron los compañeros, ¿verdad? Si vos no tenés el diploma, porque
no está asegurado que si tenés el diploma vas a tener el carnet de músico profesional. Si no tenés el diploma, el Ministerio de Justicia y Trabajo te lo tiene que otorgar, pero con la condición sine qua non que vos estés asociada a la ANP. Es decir, viola el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, donde dice que cada quien es libre de no querer asociarse si no quiere pertenecer a una X asociación. Entonces, nosotros decimos absolutamente que no a esta ley, pero sí decimos que sí a un proyecto de ley hecho más tarde, porque consideramos que todos los músicos de nuestro país tienen el derecho de opinar acerca de una ley que va a regular su trabajo, su medio de vida. Claro, porque que no se equivoque la gente, no es que de por ahí queremos facturar y nosotros no pagar impuestos. Yo, por ejemplo, cada show que tengo los fines de semana, hago mi factura legal, o sea, estoy pagando IVA, estoy pagando impuestos también. No es que no querramos pagar impuestos. Se trata de eso. Listo, a ver, explica un poquitito este tema de cuándo aparece César Burián. ¿Quién es? Antes que nada. Bueno, César Burián, este es el presidente, está a punto de cumplir los años de trono ya en el poder. El presidente de la Asociación de Músicos Paraguay hace 15 años, creo. Y la, el reglamento de la asociación solamente permite 2 años y prorrogable hasta 4, ¿verdad? Oh. La cuestión es la siguiente. Este proyecto ya fue presentado en la época de la dictadura. ¿Qué pasó? Y fue rechazado, inclusive. Pero la dictadura rechazó esto. No sé si... ¿Cómo? La dictadura en 4 minutos. Exactamente. Esto fue redactado hace 25 años por el doctor Silvio Rodríguez. El mismo Silvio Rodríguez. Camarista, juez, violinista, ¿verdad? Y él mismo, nos encontramos hace unos días con él, él mismo dijo, yo redacté esto, pero era otra época, era otro contexto, era otra cosa. Y pero ¿quién se atrevió a agarrar mi...? Esto es un mamotreto hoy en día, dice. Él mismo reconoce, es un mamotreto. ¿Y quién se atrevió a agarrar esto y llevar sin mi consentimiento, además, verdad? Y así mismo, como toda la ley, fue, como te estaba diciendo, hasta se fue presentando de vuelta, hasta el 92 llegó, que se cajoneó para siempre. Y de repente, Burián agarró, abrió su cajoncito y quitó un poco el tema de la telaraña y volvió a presentar, ¿no? ¿Burián es músico? ¿Es músico? Sí, Burián. Sí, tocó un tiempo en orquesta de grupo. ¿Y por qué? ¿Y tiene título? ¿Tiene título? No, no tiene título. ¿Cómo alguien que no tiene título va a otorgar el título? Acá tengo un carnet. Ya, el carnet. Bueno, con el carnet. Mira el carnet, no sé si podemos hacer un... Asociación de Músicos Paraguay, tenemos el número 855, José Luis Miranda Fiori, en 5331, diciembre 2003. Estos son los años como... ¿Cómo hablaste, maestro? O sea, esto es lo que tenés que tener para ser músico en este país, porque no estoy músico. Había un camelo que circulaba. Y debía decir, es como que yo compré una rifa que no le iba a rifar. Resulta que llegó un momento hace unos 15 años, en que hemos movido mucho con Lito y con los músicos venezolanos y con alguna otra persona, la música para todo el país, ¿verdad? En este momento hay 6.000 violinistas más o menos en todo el país, ¿verdad? Una persona aprovechó esa, pero sería que un proyecto ya para todo el país. Entonces, había este camelo. Si ustedes van a ir a tocar en Clorinda y no tienen carnet de la asociación, no le van a dejar pasar la frontera. No. Entonces, mucha gente... Cuando yo tenía mis dos hijos, ¿verdad? Que se dedicaban al ramo, que al dos por tres tenían que ir a salir de acá para tocar, ya sea a Brasil, a Argentina, alguna vez a Estados Unidos, etc. Entonces, íbamos a fracasar por falta del carnet profesional, ¿no? Sí. Era, ese fue un camelo. Todo conocido mío, después ya me di cuenta que era tan un pedido de ayuda para una entidad que apenas tambaleaba, ¿verdad? Y me venden todo tipo de rifas a mí, de todo lo que hay, dije, era una más. Acá lo que ellos sostienen es que nosotros queremos seguir trabajando en la informalidad, por eso necesitamos tener el carnet. No me imagino. Todos los que estamos acá tenemos título de profesores de piano, guitarra, qué sé yo, con trabajo, todos los que estamos, ¿verdad? No estamos acostumbrados a trabajar en la formalidad porque la mayoría estamos inscritos en el registro único del contribuyente.
contribuyente, o sea, pagamos el impuesto. Y es mentira que se necesite un carnet para trabajar en el exterior, puesto que la visa de trabajo te la envía al país donde uno va a estar. He trabajado así en Japón, en Estados Unidos, en todas partes, y es mentira que uno necesite un carnet de músico profesional de Paraguay para que ir a trabajar legalmente y con seguridad a un país extranjero, pues, y mucho menos nacional. Lo primero que pensamos no es folclorista, la cantidad de gente, claro, el folclore que trabajó todavía con la guitarra, tenemos lo que dice Florentín Jiménez, tenemos el audio, también, ¿no? En Yenotí, sobre los músicos folcloristas. Dice que no son profesionales, vamos a escucharlo, por favor. A ver. El profesional músico tiene que ser lo que salen de un estudio, de una formación como un periodista. Periodista no es el que, porque sabe cualquiera nomás, tiene que salir de la universidad, tiene que salir de, no es así, acaso, más o menos. Esa es la idea. ¿Y cómo quedan los empíricos? Y los músicos empíricos, y son folcloristas, no son profesionales. Y son folcloristas, no son profesionales. Esa es la categoría de folclorista. Claro, folclorista. ¿Escucharon? Y valga la aclaración que para la Real Academia Española, profesional es simplemente aquel que percibe una remuneración por lo que hace. Y es notable que la Real Academia Española pone de ejemplo en que inclusive el delincuente que vive de eso es un profesional. Y ni qué decir el músico que honestamente vive de la música. A ver, ¿quién quiere responder a esto? Porque es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Yo, de respeto a ustedes y a la audiencia, hizo escasos estudios, escasísimos, pero su habilidad natural hizo que escalara y que supiera hacer muchas cosas que parecería que ha estudiado. Si ustedes juzgan y piden títulos, no van a encontrar uno solo nunca, ¿verdad? Pero no se le quita la capacidad, sí. Y es más profesional que cualquiera en haber trabajado. Eso nadie le quita, ¿verdad? Ya sea como creador. Bueno, pero hay que contar. Entonces es un contrasentido. Él quiere aparentar que él tiene un título como tienen esta gente acá, ¿verdad? Él quiere aparentar que él tiene. Y entonces tiene que despreciar y retirarse de la plebe, ¿verdad? Eso es. Y una tristeza, porque yo les cuento, yo tengo un montón de títulos, pero no voy a poner a decir esa porque que me pongan la pistola. No pueden ni a casa a ver. Pero, por ejemplo, mi pasatiempo favorito en audición es a la... El primero acá es Dujape, no es este canal, ¿verdad? Perdón. Porque escucho música paraguaya auténtica, que ni un milímetro, y cómo no van a hacer profesionales la gente que tanto hace por mi, ¿cómo te dice? Por mi felicidad matutina. Y después todo, soy muy fanático de allí, de todo todo lo que están en ese orden. Y te voy a decir, y son mucho más profesionales de lo que yo sería, ¿verdad? ¿Quién no sería tan ¿quién sería tan profesional como la alegre Fórmula Nueva, ¿verdad? Ay, la que 2000 discos ella lanzó, 2000 que tuvo nosotros carpera de nuevo. Vamos a citar a Campaín. No, entonces, bueno, todos son. No existe. Y entonces te digo, es muy triste que se quiera colocar en una posición. Es triste que se quiera colocar artificialmente en una posición de dar cátedra de. Él habla de académico, ¿verdad? De cátedra de eso, por ejemplo. Sí, pero se pone en una posición y desprecia su raza, ¿verdad? Es como más o menos muta mutante cuando se va alguien hasta cuando sale un tiempo y después dice, pues, que llegué y las cosas. Así más o menos así. Y aparte que daba como ejemplo los periodistas, y la mayoría de los periodistas de más peso de este país no salieron de una universidad. No pisaron una universidad. Y no nos hacemos la contra, claro que no. A ver, en lo concreto, ¿qué estamos haciendo nosotros músicos? A ver, inicialmente como fuimos denunciados inclusive ante la opinión pública y los militares por el señor Muriel, sí, formamos un movimiento en las redes sociales por el cual nosotros nos juntamos y estamos juntando firmas contra este proyecto de ley. Hay una proclama de Burián en la que nos denuncia incluso ante los militares, ¿verdad? Es muy llamativo o simpático inclusive. Pero, ¿se puede leer cuando cayó? Que sea claro, alguien de él la proclama. Pero me da a mí la proclama. Dice la proclama: César Burián Alarcón, presidente de la Asociación de Músicos del Paraguay, por derecho propio,
denuncia en tiempo y forma. Atención. A todos los ciudadanos de la República del Paraguay, tanto civiles, ciudadanos gremiales, ciudadanos militares, ciudadanos músicos y autoridades todas, la formación en nuestro país de un grupo de personas denominado movimiento, cuidado, movimiento, para juntar firmas a ver las redes sociales, Facebook, Twitter. O sea, un movimiento, cuidado, un movimiento que junta firmas, gravísimo, esto es peligrosísimo. O casa por casa, o cuidado que no toquen la puerta, o casa por casa, con el fin de solicitar a la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación la anulación de la ley que regula la actividad del músico profesional con media sanción de la Cámara de Diputados, de tan larga espera por nuestro sufrido gremio, dice, y acá quiero saber si, que quiénes sufrieron. Esta actitud de estas personas, están acá, agrego yo, con nuestro gremio, lo consideramos como apología al delito. Oh, oh. Todos acá. Oh, apología al delito. Acá todo apología al delito. Acá tenemos todo acá la apología al delito. Ah. Y como tal, alertamos a todas las personas, no los sorprendan su buena fe y firmen cualquier documento que les podría comprometer más adelante. O sea que, vos que firmaste por ahí en medio de esto. Contrato para show. ¿Te puede comprometer? Sí. ¿Es una amenaza o no es una amenaza? Pregunto. ¿Es una amenaza? ¿Eh? Si firmaron, hay consecuencias. Si firmaron, hay consecuencias. Nuestra ley ya no da marcha atrás para volver a debatir, para darle gusto a personas sin representatividad. No son gremios. No son asociaciones, ni siquiera instituciones de beneficencia. ¿Qué son? ¿Qué son estos que están aquí con nosotros? Somos músicos. Somos el pueblo musical que estamos exigiendo un respeto a nuestro trabajo. Y no vamos a permitir que nos obliguen a asociarnos a una entidad que no queremos. Debe ser libre y voluntario eso, y vamos a luchar por eso. Vamos a ir ante el Congreso y vamos a evitar que esta ley tenga la sanción completa. Esta ley se la debe revisar artículo por artículo y si es necesario cambiarla en su totalidad. ¿Cuándo se van a manifestar? ¿Se van a manifestar, me supongo? Nosotros, justamente lo que estaba por explicar el compañero, es que estamos primero haciéndole conocer a la ciudadanía esto, ¿verdad? Porque realmente es una vergüenza que supuestamente viviendo en democracia se sigan cocinando las cosas a espaldas del pueblo. Y nosotros, esa proclama dice que no tenemos representatividad. Pues bien, los músicos de este país no nos sentimos representados por la ANP, lamentablemente, porque no nos pueden representar una persona que lleva un proyecto de ley a espalda de los que vamos a estar involucrados directamente en esto. Ahora, estamos haciendo una recolección de firmas. Insto a la ciudadanía. Sí, a todo esto, apología del delito, ¿verdad? No sé a qué lo llama él, porque eso es darle como publicidad a lo ilegal. Ahora, nosotros estamos aquí porque creemos que todos los músicos del país tienen derecho a opinar en esto y no a dejarse manejar por un pequeño grupo que encima pretende lucrar, porque el bolsillo, justamente por eso le trajimos acá al profesor Richie Vidaurre, que también es productor, ¿verdad? Esta entidad va a grabar el 5% sobre el contrato que los representantes hagan a los músicos. No solamente que no importa si vos llenes o no llenes el teatro, vas a tener que pagar el 5%. Entonces termino con esto y le doy la palabra a Richie. Sí. ¿Verdad? Estamos, firmen por favor en la página de la, en Facebook, en las redes sociales, la ley del músico profesional. Está un lugar donde dice firma contra el no a la ley del músico profesional. Y también podemos firmar, ¿verdad? En la dirección es Ale. Villa de Francia, 1084, entre Estados Unidos y Brasil. Hay una firma online, me decía. A ver, Julio. La gente que no pueda acercarse puede firmar online también. Está el enlace, el link, está en nuestra página. Se puede firmar online. Ley de Músico Profesional. Y la página que tenemos también que es Miranda No Se Va, Se Quedará. Ahí está, eso también, ¿eh? Miranda No Se Va. No, hay dos páginas. No. Ah, muy bien. A ver, Richie, ahí ya sí. Estamos hablando de porcentaje. Ahí ya es interesante. A ver.
Bueno, quería leer esta partecita que es el artículo 18, donde dice que la actuación de músicos extranjeros en tales casos dependerá de la visa de trabajo que será otorgada por el Ministerio de Justicia y Trabajo. A este efecto, la persona física o jurídica responsable de la organización del evento, el productor, deberá presentar la solicitud a dicho ministerio acompañado de los siguientes recaudos. Dice todo el contrato celebrado, las exigencias, y después dice que... el contrato del artista extranjero. Espera. Vamos a ver, 10% APA. Pero atención a una cosa, acá hay algo importante que hay que entender, que APA recauda el 10% de la recaudación. De las entradas. 10% de la entrada, APA. Sí, sí. Perfecto. Pero acá hay una cosa interesante, que el 5% del contrato, el contrato de le trajiste a cualquiera, le podés traer a McCartney, por ejemplo. Para. $1,000,000. Cuesta $4,000,000. El 5%, aunque McCartney nos lleve 1,000 personas al estadio, vos tenés que pagar el 5% de $4,000,000 a la AMP, que es una entidad civil y es privada. Qué lindo. A ver. Dice que pagar el 5%, pero poné que vos hiciste una gira acá en Paraguay de Paul McCartney. Sí. Y viene Asunción, Ciudad del Este, San Pedro. El 5% por cada vez. Por cada vez. Sí. Todos los conciertos tienen que llenar unos requisitos engorrosos, cada una de las presentaciones. Visa de trabajo, o sea... Sí, acá viene una parte, viene una parte más terrible todavía, que es el artículo 31 y el artículo 32, donde dice que las atribuciones que se concede a la Asociación de Músicos de Paraguay, en cualquiera de los casos... o cualquier músico que está en conocimiento del incumplimiento de las disposiciones de la presente ley podrá accionar solicitando por el procedimiento que corresponda la prohibición del acto violatorio asumiendo la responsabilidad. Esto es no fue la web de la época. O sea, vos te enteraste que ese artista está tocando sin permiso y vos podrías cancelar ese evento. Va de la música, va con los músicos. Claro, claro, totalmente. Sí, quiero aclarar con respecto a la visa de trabajo. Eso existe en otros países, ¿verdad? Sí. Pero eso te da el país de origen y te envía el impuesto de vuelta a tu domicilio. Vos no dejás eso en ninguna institución y menos si es civil. No, jamás. Acá también se paga una visa de trabajo. Sí. Cada artista, cada integrante del grupo tiene que pagar al entrar en el Silvio Petirossi una visa de trabajo. Pero acá el contrato, yo digo, ¿eso se vio en alguna parte que sobre el contrato se no, no, nunca, ¿eh? No, no sé, nunca. Lo estamos inventando acá la pólvora. Es una nueva ley para sacar plata. ¿Eh? Así nomás, para sacar incluso plata. Incluso peor. Da que ver dónde va la plata. Se sabe claramente, porque si se recauda $200,000 porque viene convidado Paul McCartney, qué lindo sería que se revierta en la educación del museo, por ejemplo. No, o en la social o en lo que sea, ¿no? ¿Y dónde va a ir eso? Lo que dice la ley es que el 50% de todas las multas y de todas las recaudaciones va a la AMP. Para cubrir casos de enfermedades y todas esas cosas para ayuda social. A veces se le ocurre romperse la pierna y no es miembro de la AMP, nadie me va a ayudar a mí. Son más que. A la vez es una sutil invitación a asociarte también a la AMP y pagar los 200,000 que cuesta al mes, ¿verdad? 200,000. Sobre lo de grabar conciertos artistas extranjeros, hay algo aún peor. Cada espectáculo bailable es grabado por esta ley con 5% y es supeditado a que se consiga una escrita, en este caso de APA. O sea, APA tiene que expedir expresa y por escrito una autorización para cada espectáculo bailable. Si no está autorizado por APA, se suspende el baile. Cada está ahí, para vos, mi amor, y chao, te bajas. No, pero yo quiero aclarar que este fin de semana vamos a estar, todavía no está la ley disponible. Claro, cada discoteca va a tener que solicitar Pace, Candy, todos van a tener que solicitar para cada vez que hagan un concierto una autorización y pagar 5% de su recaudación. ¿Cuándo es la manifestación de quién? ¿Quieren una pancarta? Bueno, nosotros seguimos insistiendo, ¿verdad?, que a músicos, a todos los músicos de todo el país, porque nosotros estamos luchando, como dijo la colega Luz María Bobadilla, tenemos nuestros títulos de profesor superior. Acá mucha gente ha dado conciertos en el extranjero sin necesidad del carnet. Es más, en el extranjero no te piden ni siquiera tu diploma, te dicen sentate y toca.
Es decir, ahí está el diploma, ¿verdad? Entonces, instamos a todos los músicos de todo el país a que se unan a la firma de planillas, por favor, a los familiares, a los amigos, a todos, porque a los bailarines, porque no vas a poder ir a saltar en tu patio, ¿verdad? Si antes no fuiste aprobado por esta aparece asociación. Aparece una web y estás saltando sin permiso en el palacio. Claro, de última, ¿verdad? Nadie puede decirte, vos sos músico, vos no sos músico, vos sos poeta, vos no sos poeta, vos sos arquitecto, vos sos escultor. Nadie puede decirte eso, porque además de todo, de última, la palabra la tiene el músico. La última palabra la tiene el público. El público, así es. Como hay periodistas que no tienen su carnet, pero tienen un gran carisma y por eso están en los medios de comunicación masivos, ¿verdad? También hay músicos que no tienen el diploma otorgado y tienen un talento extraordinario, ¿verdad? Entonces nadie puede decirte, vos sos músico profesional, vos no sos músico profesional. Hay músicos muy sacrificados, en mi caso, dentro del grupo. Tengo un compañero que él es guardia cárcel. A veces terminamos los shows a las 6 de la mañana y él sin dormir tiene que ir a Panchito López a trabajar. Y él no va a tener esa plata para asociarse. No va a tener esa plata. Ni el tiempo para ir al turno. Menos, no. A ver, me gustaría, porque me dicen que es inconstitucional, gente que leyó me dice que es inconstitucional, al menos parte de este proyecto de ley, porque tiene media sanción, ¿no? Está ahí a un paso, que la pasa el senador. Sí, evidentemente es inconstitucional, evidentemente porque le está limitando al músico al ejercicio de su profesión, que es libre. Incluso está violando, más allá de que nuestra constitución no establezca nada al respecto, los derechos humanos fundamentales. Nosotros, si queremos, podemos irnos hasta La Haya, hasta en la libertad de asociación, el ejercicio libre de la profesión. El derecho universal nosotros al no trabajo. Podemos decir, bueno, yo personalmente no, ahora mismo no me estoy dedicando, pero soy profesora de piano y evidentemente el hecho del título no puede ser que la APA te diga, bueno, vos sí, el AMP te diga, vos sí podés ejercer porque tenés pues tu carnet, entonces sos profesional. El carnet no te hace músico, es un estúpido. Creo que no hay necesidad de analizar tanto para darse cuenta de que es algo totalmente ridículo. Y yo le aliento, yo suelo ver a muchos músicos jóvenes y les aliento a que se animen a hablar, se animen a firmar, que no tengan esa onda de miedo. Ay, ¿qué va a decir mi profe? ¿Qué va a decir fulano? ¿Qué va a decir Burián? Ah, porque está eso también, ¿verdad? Está esa onda de temor que tenemos que evitar también. Y acá estamos también los que estamos agradecidos con el profesor Miranda, ¿verdad? Sí. El profesor Miranda fue un formador de jóvenes, formador de coros hasta ahora, ¿verdad? Porque vive todavía, está enfrente nuestro. Sí. Bueno, y es una falta de respeto lo que le hicieron. No solamente para nosotros que somos músicos, para muchos que nos están diciendo también que es una falta de respeto, es una falta de ignorancia. Es una ignorancia lo que hicieron. ¿Por qué? Porque es una eminencia el profesor Miranda. Mucha gente le conoce, hace mucho tiempo que le conocemos, y también el profesor Miranda es el más correcto, y él no va a robar ni una ni. Con eso te digo todo. No, y las denuncias que acaba de hacer, imagino que algún fiscal que está viendo se tiene que hacer cargo de esto, gravísimo, el tema de los planilleros, los triples sueldos, los dobles sueldos, que después dicen que no hay plata, hay músicos que se mueren de hambre en la calle y hay gente que tiene tres sueldos, ¿de qué estamos hablando? Ojo, fiscales, ¿de qué estamos hablando? Económicos. Sí, que estamos cambiando bruscamente el tema, antes de pasar otra vez al tema Miranda, quería comunicarles que hoy tenemos una reunión en APA, en el Doctor de Trabajo Asociado. O sea, la gente de APA se ofreció y el salón, o sea, no tiene nada que ver APA con esto, pero ofreció en el salón porque realmente somos muchos. Como ahora ha dicho Alejandro Maniagua, realmente comenzamos con 20, 50, después llegamos hasta 400 personas in situ, no solamente en la página del Facebook, que somos casi ya pasando los 1000, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a estar también debatiendo al respecto de qué vamos a hacer con la Asociación de Músicos Paraguay. Resulta ser de que también la Asociación de Músicos Paraguay tiene su sello, ¿verdad? O sea, por ejemplo, Burián recibe una pensión graciable. Acá tengo yo una copia, tengo varias, porque en realidad no es una sola.
y una se merece esta persona recibir una pensión graciable del Congreso. Acá hay una que le concede. ¿Cuáles son los méritos? 800, después hay unos 1,5 millones. Después. Mira un poco ahí. ¿Eh? Fíjate vos. César. Se concede pensión graciable al señor César Urián. Sí, César. Y después hay una cuestión acá que me gustaría que también se analice a fondo. El tema de las entidades públicas que reciben dinero. Asociación de Músicos del Paraguay con 100 millones de guaraníes. Claro. Resulta ser que el sellito de la Asociación de Músicos Paraguay, tuvo su prestigio en un momento determinado a la historia de la música en Paraguay, ¿verdad? Y él está utilizando ese sellito, ese prestigio, porque también en varias leyes de la nación, y está escrito, la Asociación de Música Paraguay, por ejemplo, en la ley de del Premio Nacional de la Música, figura que uno de los jurados tiene que ser representante de la Asociación de Música Paraguay. En la ley de la Sinfónica Nacional, figura que la Asociación de Músicos Paraguay presenta una terna, por ejemplo. O sea que en el Congreso obviamente escuchan ese nombre, la Asociación de Músicos Paraguay, y creen que realmente es la Asociación de Músicos Paraguay, pero no lo representa. Hoy ¿se han acercado a los políticos, a diputados, ¿no? En relación a esto? Hacer lobby, ya estamos haciendo lobby. Con diputados y con senadores. ¿Y hay apoyo entre las bancadas? Bueno, justamente nosotros queremos creer, ¿verdad?, que lo de la sanción en diputados se debió a un exceso de confianza, digamos, en los músicos. Uno pues no espera de un músico semejantes cosas, esa es la verdad. Uno no espera de un artista. Entonces nosotros queremos creer que esa media sanción en diputados se debió a eso, ¿verdad? Y entonces reiteramos nuestra fe en los senadores. Reiteramos, es decir, continuamos con la época antigua del patoterismo, de las cosas hechas por debajo de la mesa. Yo creo que los senadores tienen la respuesta y nosotros estamos esperando. Bueno, señores, esto continuará. Nosotros vamos a hacer el seguimiento, obviamente. De seguro que van a pedir un derecho a réplica. Sí. Obviamente el espacio está abierto para Urián, para los que quieran venir, para Florentín Jiménez y para quienes fueron citados hoy, porque esto vamos a darles el seguimiento hasta que senadores se pidan. Sí. A que senadores estudian. Con sus luces y sombras seguiremos con la historia. Quiero un fuerte aplauso. Sí, una cosita antes, porque hablando del tema de Miranda, sí. Hoy fue destituido oficialmente, fue puesto, fue separado de su cargo, y nosotros empezamos una campaña hace 3 días con 5 personas y hoy estamos con 1.650 personas en el Facebook, ¿verdad? Realmente una comunidad gigante y no vamos a parar. O sea, nuestra convicción no vamos a claudicar, ¿verdad? Como dice, claudicar nunca, rendirse jamás, ¿verdad? Y nosotros estamos convencidos de que Miranda tiene que volver. Teníamos el rumor de que hoy a las 7 de la mañana el presidente Lugo iba a restituirlo a Miranda, y estamos confiando todavía en eso. Bueno, un aplauso para el maestro aquí con nosotros. Un aplauso para todos los que están también peleando por eso. Voy a leer sin leer al aire. Ajá. Dice que sí, los cachorros, los micos también tienen que asociarse, preguntan. Y bueno, con este ritmo, bájese del colectivo. Usted no tiene carnet. Bueno, envía ahora a Tigo al 1234 y participa de lunes a viernes por 4 millones de guaraníes más un Samsung Galaxy. Qué lindo Samsung Galaxy. Qué lindo. Además, te puedes ganar 1, 2, 3, ni un Cerato. Cerato. 0 kilómetros. Solo tenés que enviar Tigo al 1234. Así que envía. Y algunos se ponen así como Diana, sí. Y quieren hacer los 4 millones, el Samsung Galaxy y el auto. Todo junto. Pero la firma cosita ya nos vamos. A ver que la firma continúa. ¿Dónde de aquí va a firmar? Capito, vamos a firmar. Claro, para que la cubrió en publicidad, pues estuvimos hablando y creo que lo que quedó demostrado es que la ley es mala. Nos afecta a todos y a toda la opinión pública, sí. Y a la audiencia del programa por ende. ¿Qué es lo que hacemos? Nos reunimos, demostramos qué es lo que estamos haciendo en este momento a la opinión pública, por qué es mala esta ley, y les instamos a acercarse a Rodríguez Francia 1084 entre Estados Unidos y a Sara a firmar. En otro informe también les puedo dar un número de teléfono, por favor, al 0981-758-208 para que la gente llame y se informe, y incluso, como dijo el señor Urián en su proclama, le podemos ir casa por casa a que firmen, ¿verdad? Muy bien, todo delivery, delivery. A la vuelta seguimos hablando de esto y mucho más aquí en el programa. A la vuelta, lo último, gracias por venir.